Hola a todos los que hayan encontrado este video que lo preparé exclusivamente para ser visto en YouTube, en mi canal. Y bueno, este video lo armé para explicar cómo funciona el circuito para poner tres interruptores combinados. O sea, que sería como para encender una lámpara, por ejemplo, desde tres lugares distintos de una habitación o, por ejemplo, una escalera, pasillo. Yo, por ejemplo, lo tengo en la habitación y lo tengo para encender desde el ingreso y de los dos costados de la cama. Bueno, también pueden ver mi video para el circuito clásico de dos interruptores combinados, que es bastante más sencillo. Les recomiendo que lo vean si todavía no lo saben hacer, porque este de tres interruptores es un poco más complicado. Bueno, les voy a dejar el link abajo para el video que les mencioné recién. Bueno, este circuito que es de tres interruptores combinados consta de dos interruptores combinados, los cuales se ponen en los extremos del circuito, y en el medio un interruptor que acá en Argentina yo lo conozco como módulo de cuatro vías. Ahora, después vamos a ver en detalle cómo es el funcionamiento de este interruptor, que en realidad son dos interruptores combinados juntos. Bueno, el circuito funciona de la siguiente manera. El cable del vivo lo ponemos en la posición del medio del interruptor combinado y de los otros extremos van a la posición central del módulo de cuatro vías. Luego, desde la otra posición del módulo de cuatro vías, salen hacia los extremos del otro interruptor combinado y del centro de ese interruptor combinado se conecta al consumo, o la lámpara, artefacto, lo que fuera. Y bueno, y desde el otro lado le llega el neutro. Bueno, la corriente, en este caso, por ejemplo, la corriente viene hasta el interruptor combinado, en esta posición que está, sigue por abajo, llega a este módulo de cuatro vías, acá, por la posición en la que está el interruptor, continúa también por abajo, después viene a este interruptor combinado y por la posición que tiene, circula la corriente y el circuito queda cerrado y llega al consumo. Cualquiera de los tres interruptores que se pulsara, ocurriría que se apaga la lámpara porque, por ejemplo, si se pulsa este, la corriente no iría por abajo, sino que vendría hacia arriba. Cuando llega a al módulo de cuatro vías, pasa por acá, continúa por arriba. Y en este interruptor combinado queda abierto el circuito. No pasa la corriente, entonces se apaga la lámpara. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito del funcionamiento de este, un poquito más detallado del módulo de cuatro vías. El módulo de cuatro vías es como que son dos interruptores juntos que funcionan en paralelo con unos puentes. Después, cuando se hace clic en el interruptor, cambian, se cierran, ve cómo se mueven en paralelo. Así. Bueno, cuando está cerrado acá, del punto 1 al 2, está cerrado, también está cerrado de 4 a 5. O sea, eso es lo que le dije, que se mueve en paralelo. O sea que el estado que hay entre 1 y 2 es el mismo que el 4 y 5. Y cuando está abierto, bueno, también. Y después, cuando está cerrado de 2 a 3, también está cerrado de 5 a 6. Los dos interruptores se mueven juntos. Bueno. Entonces ahora voy a mostrarles algunas de las posibilidades de cómo circula la corriente
gráficamente. Este es el caso que vimos anteriormente. Entonces la corriente viene al primer interruptor combinado. Acá por la posición que tiene va hacia abajo. Continúa hasta llegar al módulo de 4 vías. También va por abajo. Llega el interruptor combinado. Por la posición que tiene también se cierra el circuito. Y estamos en una posición que de encendido del consumo. Después haciendo clic en cualquiera de los tres interruptores se va a apagar. Ahí vamos a simular si hacemos clic en este. Bueno, yo tengo marcado en rojo un poco más oscuro por donde circula la corriente y con rosa o rojo muy clarito donde queda abierto. Si hacemos clic ahí en este interruptor, bueno, ahora la corriente en el primer interruptor combinado pasa para arriba, digamos, para la parte del circuito de esta. Llega al módulo de 4 vías, sigue por ahí por arriba y el circuito queda abierto en este último interruptor combinado. Bueno, ahí, ahora hiciéramos clic, por ejemplo, en el módulo de 4 vías, ¿y qué ocurre? También la corriente venía por arriba. Acá hicimos clic, queda abierta esta parte, entonces la pasa para este otro lado y con el puente que hay entre estos puntos la deriva hacia la parte de acá de abajo. Y por la posición que tenía este interruptor combinado, también se cierra el circuito. Si hacemos clic en este último, ahora, en este último interruptor combinado, bueno, venía la corriente por acá arriba, el de 4 vías la mandaba por abajo y este cambia de la posición y queda el circuito abierto. Bueno, estos son algunos de las posiciones. No, es bastante complejo ir haciendo todas las alternativas, pero bueno, es un circuito que cualquiera de los tres interruptores que se pulsen cambian el estado que tenía hasta el momento. Bueno, de la misma manera se puede hacer con cuatro interruptores. O sea, si quisiéramos hacer un circuito para poder prender y apagar una lámpara desde cuatro posiciones, tendríamos que ir a agregar otro módulo de 4 vías. Y esto se puede generalizar para usar N interruptores combinados. Así que bueno, vamos agregando, siempre en los extremos van un circuito, un interruptor combinado y el resto módulos de 4 vías. O sea que si es para encender desde N interruptores, vamos a necesitar N-2 módulos de 4 vías y 2 interruptores combinados. Bueno, espero que este video les sea de utilidad. Si les sirvió, también los invito a que se hagan suscriptores del canal y les voy a dejar acá el link también del video para el módulo, para el, digamos, el circuito combinado clásico con solo 2 interruptores. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo tutorial.